fuera de nuestro alcance. Nadie. Noviembre Negro lucha para derrotar al gobierno. No lo animes. Estaba durmiendo. Cualquier cosa que lo mantenga ocupado. ¿Está listo? Claro que sí. ¿No te lo habíamos dicho? Hay una consola en la cámara de control principal de Sal. Sube el virus desde allí. La onda senoidal se corromperá y los nanorobots de reflexión se volverán inertes. Tú solo tienes que llegar a lo más alto. A partir de ahí todo irá rodado. Más o menos. Qué fácil, ¿eh? Correcto. Será la mejor carrera de la historia. Sí, lo cuento. Bueno, no hay mejor momento que este. ¿Algún consejo final? No te mueras. Lo que ha dicho ella. Es nuestra única oportunidad de cortar reflexión de raíz. Así que... venga, niña. Sálvanos a todos. Listo para ti, Faith. Dirígete al centro de tránsito Zephyr y súbete como puedas. Yo lo llevo. También hemos desactivado los sistemas manuales de seguridad, así que debería ser fácil subir hasta el SAR. Casi medio millón de empleados se ha apuntado ya a reflexión. Hay decenas de miles que ya lo han adoptado. Ha sido un éxito rotundo. ¿Está cargándose la red? Se cargarán muchas cosas más si no lo detenemos. Y no solo a los propios anfitriones. Cuando Kruger empiece a experimentar con los parámetros de influencia emocional a gran escala, no tengo ni idea de lo que puede pasar. Es una pena que no lleguemos a verlo. No, Plastic, no lo es. Glass no es más que el ensayo. Si Reflexion tiene éxito aquí, el conglomerado lo hará obligatorio para todos los empleados de Cascadia. Erradicará la poca libertad personal que queda. Sky City de inmediato. Pronte al andén. Se trata de un... ¡Te vemos, Faye! Lo que Plastic dice es que ha conseguido acceso a un montón de drones nuevos. Podremos seguirse hasta arriba del todo y puedo utilizarlos para hackear los servicios del edificio, como ascensores y demás. Parece que están evacuando. Solo algunos. Parece que siguen pensando que pueden reparar el daño. No te detengas, Faith, pero ten cuidado con las zonas dañadas. El cristal es frágil y no resistirá tu peso. Allá vamos. Entonces ya saben que estoy. Ya estaban en alerta después del atentado. Dispararían a cualquier cosa. ¿Qué hay en la parte de arriba?
La cámara de control tendrá algún sistema de seguridad. No hemos podido encontrar sus parámetros, así que ponte lo peor. Ojalá pudiera estar ahí contigo. Pensé en pasarme por la fiesta. Me alegro de que os vaya bien. No puedo esperar a sacarme reflexión. No funciona así, Icarus. El virus corrompe la onda sensorial, que a su vez desactiva los nanobots, pero seguirán en tu interior. Hace fresco aquí arriba. Eso se debe al cambio de densidad del aire. Lo acabo de leer. La densidad de oxígeno también desciende, pero solo es un problema pasados los 5.500 metros y no vas a subir tanto. Hay muchas interferencias en esta zona 6. Probablemente perderemos la comunicación. Sigue hacia adelante y reconectaremos cuando hayas cruzado. Hay bastante. Deberías estar aquí. Tenemos a un... Necesitarás el map para seguir subiendo. A ver si puedes encontrar un punto de grave por ahí. Ventilador. Deberías poder montarte en una de las aspas para subir, Faith. Utiliza el map para agarrarte y asegúrate de soltarte arriba del todo. Una especie de patio interior. Genial. Hay una ascensora última que se puede utilizar. Nunca había visto tantos árboles. Esto es precioso. La mayoría de los empleados no lo saben, pero el agua dulce se está convirtiendo en una mercancía muy valorada en Cascadia. Es una pena. Al resto de la ciudad le vendría bien un poco más de esto. Utiliza el conducto de arriba. Volveremos a perder el contacto otra vez, Faith. Eso es...
esta zona está destrozada. Cuidado, Faith. Aquí hay un buen agujero en la pared. La explosión ha arrancado una de las aspas del rotor. Puede que necesites el mapa para seguir. Lo mejor que puedo. Las puertas están abiertas.
¡Cómo se está vitoreando! He llegado arriba. Menudas vistas. Ya está, me rindo. Eres mejor runner que yo, Faith. ¿Eres Mando, Icarus? Sí, la consola que buscas debería estar en el centro de mando, justo debajo de él. Ya he llegado. Aquí hay una consola. Esa es. Conecta el dispositivo Omnistat y el virus se encargará del resto. Y deberías prepararte. Los guardas aparecerán en cualquier momento. Como sospechaba. ¿Qué esperas conseguir aquí? Voy a darle a la gente el derecho a decidir. Oh, Faith, ¿no se te ha ocurrido pensar que a lo mejor la gente sí quiere reflexión? Quieren la bonita mentira que les vendes, no la fea verdad. Sí, la verdad siempre es fea, ¿no? Deberías saberlo. ¿Quieres destruir el trabajo de tu madre? Nada más. Ella nunca quiso esto. Mancillaste todo lo que ella defendía. ¿Qué sabrás tú lo que ella defendía? Eres una cría. Sigues siendo una cría. Destrozando porque sí todo lo que hay a tu alrededor. Le prometí a tu hermana que te capturaría con vida. Ríndete y no te haré daño. Jamás. Tengo una coincidencia positiva. No se resistan. Confirmado. Me hizo. Recibido. Afirmativo. Debí haberte matado como a tus padres, parásitos. Has perdido, Kruger. Tu control termina aquí. El propósito de la reflexión no es el control, es la supervivencia. La tuya y puede que la de los otros. Ya es hora de que os pudráis y os muráis. Si destruye reflexión, también estarás condenando a tu querida hermana. La estoy liberando. Lo dudo. Isabel sufre una enfermedad pulmonar crónica. Hemos detenido la degeneración con la ayuda de reflexión. ¡Si lo destruyes! ¿Mientes? ¿Sí? ¿Estoy mintiendo?
Casi consigues matarla una vez. ¿Por qué no terminas el trabajo? ¡No te muevas! Todos los que te rodean terminan muertos, Faith. ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza que quizás seas tú la culpable? ¡Cállate! ¡Mataste a mi familia! ¡Mataste a mis amigos! ¡Y mataste a Noah! ¿A qué estás esperando? ¡Detén esa cosa! ¡La matará! ¡Kat! ¡Kat! ¡Para! ¡Kat! ¡Háblame! Yo no tengo ninguna hermana. ¡Tú me abandonaste! ¡Kat! ¡Yo! Dijo que moriste en los disturbios, con mamá y papá. Pasé llorando meses, hasta que me convencí a mí misma de que no existías. ¡Era la única forma! ¡Mató a nuestros padres! ¡Le vi! ¡Y ha matado a centenares más por Reflexion! ¡Isabel! ¡Ven! ¡Nos vamos! ¡No tienes que hacer lo que él te diga, Kat! ¡No perteneces a nadie! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Fuego! ¡No! No lo entiendes. Tengo que hacerlo. Y así es como ocurrió. Ojalá pudiese decir que todo cambió. Que los empleados se sublevaron indignados contra Reflexion y derrocaron al conglomerado. Pero no hubo una rebelión en masa. No hubo disturbios en las calles. Kruger se exilió en el poder. La vida continuó como antes. O casi. Porque algo había cambiado. Habíamos empezado algo. Algo que pensamos terminar.
Joanna Kruger, presidenta de la Corporación Kruger, ha anunciado quién sucederá a Gabriel Kruger, jefe de Kruger Set, y desaparecido desde los terribles sucesos que tuvieron lugar en Glass hace poco. Kruger será reemplazado por su hija Isabel Kruger, quien, pese a seguir de luto por su padre, afirmó estar emocionada por los desafíos que se le... Bueno, tengo que irme. Tu hermana es la nueva directora de Kruger Set. Interesante. Plástica ha conseguido un gran avance con Fuma. Me voy. Menos mal que me he librado de esa mierda. Estaré en deuda contigo siempre, Faith. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a correr.